Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a completar el ensayo que hicimos del generador fabricado con dos discos de freno. En realidad yo lo había hecho, pero no habíamos puesto ningún tipo de turbina eólica ni ninguna fuerza motriz para probarlo. Yo lo probé a través de un torno. Pensando cómo podíamos hacer, acá está el generador. Ustedes pueden verlo en el video, se llama generador. Con disco de freno, son dos discos de freno esto, uno abajo y uno arriba, con las bobinas que ahí le expliqué en el otro video cómo se hace. Le puse cuatro espárragos atornillados. ¿Por qué? Porque voy a aplicarle acá arriba una turbina eólica que pensando y pensando para ver cómo la podríamos realizar, me acordé de algo muy simple que acá les voy a demostrar. Cuando era pequeño, que hace bastante años, ya hacíamos un juguete que tenía que ver con esto, y de acá me surgió la idea. Hacemos un cuadrado bien hecho, bien con los lados iguales. Al doblar el papel así sale un cuadrado, luego lo doblamos para el otro lado así, de esta forma, y vamos a tener hechas las diagonales. Si lo vemos, están las diagonales. Entonces ahora hacemos un corte. Todo esto se lo explico para que vea cómo vamos a hacer la hélice o la turbina. Le hacemos unos cortes. Esto es un juego que hacíamos cuando éramos chiquitos. Antes no había juegos electrónicos y tendríamos que usar la imaginación o hacer cosas que nos enseñaban los mayores con simplemente los elementos que teníamos. Hacíamos esto. Yo acá tengo un corcho, que puse en este momento un corcho porque es lo que es más fácil para mí. Y ponía esta punta acá, esta punta acá y esta punta acá. Y mire lo que me salía. En realidad no tiene ninguna estructura. Esta es una hélice clásica o molinete que hacíamos cuando éramos pequeños, cuando yo era pequeño. Hoy día todo es electrónico, no hay más juegos de este tipo. Ahí lo logré. Básicamente es esto lo que yo quiero hacer. Me acordé de ese momento, cuando éramos pequeños hacíamos esto. Mire. Bueno, este sistema, aunque parezca simple, tiene un fundamento. La chapa trabaja a la tracción. Los materiales a la tracción tienen mucha fuerza, mucho más que a la compresión. Acá lo voy a demostrar. Si yo tiro este papel, es muy resistente. Si yo lo comprimo, es absolutamente débil. En este modelo, el molinete trabaja a la tracción, la chapa. Por eso, sin estructura física, sin reforzar los bordes, ni hacer una estructura demasiado pesada o dura, se puede hacer una turbina. En este momento hay un poquito de viento. Es muy sensible al viento. Bueno, listo. Dejamos de jugar y nos vamos al desarrollo propiamente dicho. Este es el generador con disco de freno. Yo conseguí un carrete como este, que es un carrete donde vienen alambres de cobre. Cuando hice el generador compré alambre y me la vendieron en un carrete como este. Este carrete le hice cuatro agujeros que va a entrar acá, en los espárragos que le puse al generador hecho con disco de freno. Lo vamos a armar a ver si es cierto que va a funcionar. Esta es la parte de abajo del carrete. Sí, anda bien. Pero antes vamos a poner la chapa, que ya vieron cómo la corté.
He quedado totalmente escondido tras la chapa. Le comento, tiene 1,20 m por 1,20 m. Tengo que hacer coincidir los esparces. Bastante ruido estoy haciendo, pero ahí se termina el ruido. Tiene que estar bien cerca porque si no después los espacios me van a quedar cortos. Se me resfalan los elementos. Ahora viene la base del casete. Ahora pongo el carrete que tengo ya con los agujeros determinados. Cuesta un poco hacerlo coincidir. Vamos a buscar otra posición. A veces hacer un video con esto es un poco complejo porque tiene que salir todo a la vista y a la simple visión de ustedes. Bueno, ya. Ahora simplemente vamos a ir uniendo las puntas, esta con esta. A ver. Ya le hice el agujero a cada una de las chapas. Esta viene acá. Fíjense cómo se va armando. Este quedó un poco lejos. Acá tengo las tuercas. Esta punta es la que corresponde, es esta. Uno de los espacios me ha quedado corto, pero no es corto, sino es que le falta que esto entre. Voy a ir apretando hasta que el espacio llegue a su punto. Acá tengo la llave. Vamos a ir apretando estos. No llega todavía al fondo. Bueno, ahí bajó lo que necesitaba. A veces pasa que cuando uno está haciendo el video, no coinciden los elementos, no coinciden las tuercas. Esto es como hacer un programa en vivo, con muy pocas fallas. Y a veces nos ocurre esto. Bueno, ya llegó el espárrago, estaba muy corto. Ponemos la última pala y fíjense en ustedes cómo se ha armado. Y como les decía, como trabaja la tracción, la chapa, tiene, busco la tuerca, eso hago al agacharme, la tuerca que falta. Cuando le expliqué recién, la chapa trabaja la tracción, o sea, siempre haciendo fuerza tensa, y eso hace que no necesite demasiada estructura. Tengo que apretarlas bien para que la base quede abajo. Bien apretada. A ver. Miren. Ya le dije, el generador está abajo. El sistema lo hicimos con un... copiando un modelo antiguo de un pequeño molino. Pero fíjese que... buen sistema. Se podrían poner otros carreteles y hacer sumado para arriba una serie de turbinas. Yo vivo en una provincia donde no hay mucho viento, prácticamente es raro a veces cuando hay viento,
Y para probarlo la otra vez lo hicimos sobre una camioneta, que muchos creían que la camioneta iba alimentada con eso, no, era para probar el generador. En este momento vamos a hacer otra cosa. Va a ver que con poco viento voy a poner un ventilador, en este caso, que es este, un ventilador, y lo voy a hacer andar con el ventilador, a ver si anda. Mire. Lo estoy haciendo andar con un ventilador que, si bien es grande, estaba distribuyendo mal el viento y muy poco. Pero ahí se pueden dar cuenta el rendimiento. Si con un el ventilador es grande, le dije, pero no tiene tanta potencia. Si yo muestro, a ver. Es esto en definitiva lo que estamos haciendo. Podría usarse también en esta forma vertical. Bueno, amigos, ustedes han visto cómo hacer una turbina con una chapa, simplemente recordando el molino que hacíamos cuando éramos pequeños. Justo hoy día hay un poquito de viento, menos mal, por lo menos lo vemos con un poco de viento natural también. Espero que le haya gustado, y era una deuda que teníamos en terminarle la turbina al generador hecho con dos discos de freno. Hasta la próxima, y si le gustó, dele like, que para nosotros es muy importante. Hasta luego.